Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. Y les voy a mostrar cómo es que amaneció mi casita. Un poquito desordenada, pero miren, el comedor amaneció así también desordenado, pero no dejé trastes sucios. Bueno, esa tacita que mis niñas las dejaron anoche porque pues cenamos y eso. Pero los trastes que ven aquí. Las ollas de atrás y las tazas, todo está limpio. Las dejé escurriendo para acomodarlos ahorita en la mañana. Y los que tengo aquí en el lavatraste, todos están limpios, chicas. Así que la cocina amaneció medio limpia. Ese papel o plástico que ven ahí lo tengo que tirar porque es de las botellitas que ya se acabaron. La mesa así amaneció, así que le voy a dar una limpiadita rápida. Porque vamos a salir, pero antes vamos a desayunar porque mi esposo nos trajo taquitos de birria. Él se pidió tres y me pidió dos a mí. Yo le dije que quería dos y dos para mi hija, la más grande. Para la chica no, porque ella casi nunca quiere comer eso. Y trae todo esto, trae cebolla, rábanos, cilantro, salsita y traen consomé. Así que es lo que vamos a estar desayunando, chicas, porque terminando, medio recojo y me voy de vaga. No enfoca. Oigan, pues ya fuimos, sacó dinero mi hija porque ella es la que va a ir a Telcel, va a hacer unas cosas y pues necesitaba pues su dinero y fuimos, lo sacamos y ahora sí, chicas, nos vamos de vagas. Vamos a andar un ratito a pues dando la vuelta, va a ir a hacer unas cosas y voy a aprovechar para ir a ver si encuentro unos huevitos, pero si no encuentro aquí, pues yo creo que después vamos a estar yendo a Waldo's porque yo ahí pues sí vi que había. Entonces, pues de todos modos me voy a dar una vuelta en Walmart y en Prichos, pues a ver qué es lo que encuentro, qué hay, qué me convence, si compro algo, pues vamos a ver. Oigan, pues ya estamos llegando aquí a la Telcel, terminando de hacer lo que va a hacer mi hija, pues ya nos vamos de vagas, muchachas, a ver qué vemos, a ver qué encontramos. Pues igual, yo casi, si de verdad no me convencen las cosas, pues no compro nada, pero pues quiero ir a darme una vueltecita. Pues aquí andamos en Prichos, la verdad es que todo está bien esculcado, no encontré nada ni de Pascua, ya no hay nada de primavera, entonces sí hay dos que tres cositas nada más, pero pues no me gustaron. Pues me voy a salir de aquí, chicas, no hay nada aquí en Prichos, vamos a ver qué encontramos en Walmart. A ver qué es lo que me gusta, miren, les voy a mostrar aquí unos vasitos que me llamaron la atención, pero de verdad no los necesito. Los voy a comprar y van a estar ahí arrumbados, entonces no tiene caso que los compre. Pero se podría decir que eso es lo único que me llamó la atención. Y pues unas como topercitos, que esos de esos sí voy a llevar. Oigan, chicas, pues aquí ando buscando un colador que había visto yo, pero no recuerdo si la muchacha a la que se lo vi lo compró en Waldo's o aquí en Prichos. Yo creo que fue en Waldo's porque aquí no hay nada. Y miren, muchachas, aquí en Walmart las tablas tan bonitas que encontré. Y esta que es para una panera o algo así, me encantó, pero no tenía precio ahí, tenía el precio de otra que estaba ahí arriba que era de metal, pero de ese no le encontré.
Me encantó esa. Ojalá que la pueda comprar para la próxima vez que venga. Cocido. Y me gustaron mucho unos vasos. Este vaso que está Miren, muy son icónico. estos vasos, solo que los Sí, rositos pero son el los que están rosa, ahí atrás. este. No sé por qué no le tomé a los de atrás si fueron Está los que me chido. gustaron, pero esos vasos me gustaron. A mi hija le Ahí están gustó las un como tacitas. sartencito que es para hacer hot cakes, que Con pues permiso. según yo lo había agarrado, no sé por qué no lo agarró. Y saliendo de Walmart, chicas, pues vamos a Qué bonita la Miniso, porque taza. yo ahí había visto unas tacitas muy bonitas. Aquí mi hija andaba viendo unos perfumes y cosas de esas. Pero yo me fui al área donde están las tacitas y unos tazones muy bonitos que había en esa parte. Y al final sí encontré algo, pero en la casa se los muestro. Ya ¿Qué? tiene un buen de rato que llegamos de Walmart y todo eso, ya comimos, pero me quedé dormida y les quiero mostrar que está lloviendo, así que como dicen luego, si no puedes con el enemigo, únetele, porque pues vamos a salir a caminar, chicas. Salimos a caminar, muchachas, con el pretexto de venir a buscar una crema para el café, ¿A dónde pero más quieres que ir? nada era para salir un ratito de la casa, así que pues síganos acompañando. ¡Ay, me voy a mojar! Ya sé, ah, está cerrado ahí. Los taqueros. ¡Ay! Un montón de agua. Ya sé. Con que no haya aire porque se vuela esta cosa para atrás. Pues les voy a mostrar qué fue lo que compré. Compré en Waldo's, Brichos y Miniso. Fueron solamente cuatro cositas, pero se las voy a mostrar. Empezando por este colador que encontré en Walmart. Dije en Waldo's, ¿verdad? Hace rato, pero no, fue en Walmart. Compré este colador, me costó 45 pesos. Estaba muy económico, se me hizo, porque la calidad está muy buena y está muy bonito el color. Bueno, me gustó. En Prichos compré este pequeño, bueno, no está ni tan pequeño, está bien de tamaño, este topercito, pues para mi refrigerador, meter que el frijol y cosas de esas. Me gustó mucho también por el color. Me encantó. En Miniso compré este vasito que es para, como para ponerle arriba que granola, meter yogur y frutas, y eso lo compré para mis hijas para que llevaran lonche, ya sea la más grande o la más chiquita a la escuela, y me gustó mucho el color. Y por último, como joya de la corona, chicas, compré esta tacita de Sakura, la compré en Miniso, mi hija me la regaló y está bien bonita, así que me van a estar viendo solamente con esta tacita porque está bien bonita y me costó 79,90, 80 pesos. Está bien bonita, así que ahorita la voy a estrenar. Me voy a hacer unos hot cakes y un cafecito en esta taza. Así que ya tengo la harina batida y todo, así que acompáñenme a hacerme mis hot cakes.
hasta aquí va a llegar el video de hoy, muchachas. Espero con el favor de Dios, ya que salga el sol, que ya no llueva, que ya se quite el frío. Me urge la primavera, muchachas. De hecho, quería arreglar mi frente, pero no he podido. Toda el agua me entra por todas partes. Siempre está sucio, lleno de polvo, de humedad. Entonces, no puedo hacer gran cosa en el frente, pero pues ni modo, chicas. Espero que no las haya aburrido. Se suscriban, me compartan y comenten, que me ayudan muchísimo. Nos vemos para el próximo vlog. Bye.